Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este A Plague Tale Innocence. Aquí estamos en plan sigilo total con Amicia sola, como podéis ver no tenemos a Hugo con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque a Hugo lo hemos dejado con Lucas en el castillo, ¿vale? Y nos hemos venido con Meli a buscar este libro que necesita Lucas para ver si puede hallar una cura para la mácula de Hugo. Pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría daros las gracias por pasaros en este bonito lugar colgado de muertos y daros la colgado de cadáveres y cuervos asquerosos. Y daros las gracias, como siempre, por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder ver el vídeo. Es un auténtico placer teneros por aquí. Y, como os decía, vamos a echar un vistazo por aquí mientras tanto. Como os decía, aquí no me va a dejar entrar. ¿Vale? Como os decía, nos hemos venido hasta esta ciudad porque... Porque nos han soplado que en la universidad, que es a donde tenemos que dirigirnos, en la universidad hay un libro que contiene cómo hacer un remedio para frenar la mácula. Fíjate el perro aquí, hecho polvo, claro, si está todo el mundo muerto aquí. ¿Qué coño? Vale, entonces, por otra parte, Amelie nos ha venido a enseñar un poco la ciudad y el camino. Y ella se ha ido, nos ha dejado aquí sola, porque ella se ha tenido que ir a buscar a su hermano. Sabéis que su hermano, desde el campamento donde nos apresan los inquisidores, no ha vuelto a aparecer porque lo capturaron. Vale. Desde aquella ocasión que lo apresaron los inquisidores, no lo hemos vuelto a ver. Entonces parece ser que lo tienen aquí, preso, y ella ha ido a ver si da con él. Y nosotros, mientras tanto, pues vamos a ver si podemos llegar hasta la universidad. Hostia, tío, ahí van todas las ratas para allá, tío. De verdad, qué asco, macho. Vamos a tirarle a este también. ¿Están por ahí entretenidas o no? Hostia, tío, pero ¿qué es esto? Think of Hugo. This is all for him. Oh, sticky. Hostia, pero qué asco, compañero, pero qué asco, ¿qué es esto? Y aquí no habrá nadie, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que hay. Aquí lo que hay es que no puedo pasar. Y allí tengo un tío. Ah. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a hacer así. Bastards. You're the ones behind this mess again, aren't you? Nada, compañero, que no pasa nada. Tú tira para arriba, anda. So there's nothing here. All right. Ay. What's that under my... Whoa. Don't look. Don't look. Espera, espera. Aquí tenemos esta salida. No veo. Vale, tenemos aquí
did hear something over there. Entiendo que tengo que ir por este lado de aquí. Así que no sé qué voy a hacer yo con este tío. Bueno, claro, ahora si vuelve y se queda allí mirando, quizá me lo pueda cargar. ¿No? ¿Qué opináis? Vamos hacia adelante. Por aquí. Ay, me equivoco de botón, coño. Me quiero levantar. Nada, vamos. I made it. Oh, but I'll never forget this smell. Ya te digo, ni la imagen, vamos. Yo tampoco voy a olvidarme de la imagen. Qué asco. Todos los muertos ahí. Hay que ser sádico, tío. Qué bárbaro. Bueno, pues vámonos para adelante y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. En principio, la calle completamente vacía. Y no tenemos... Espérate, coño. Vamos a fabricar. Vamos a cargarnos bien. Vale, en principio tranquilidad ahora por aquí, ¿eh? The university. Sí. Keep going. Vale, ese es ahí donde está, donde hay como una especie de iluminación. The cemetery. En la fachada. It's on the way. I really don't want to go through there. Bueno, pues lo tenemos fácil, hay que ir por este otro lado, entonces. Si no, joder, con el botón, macho. Qué bárbaro. Locked. If only Melly was here. Come on, there has to be another way to get in. Seguro. The Inquisition must have put it here. Looks like it. El rayo de luz puede abrirle camino a Micia en medio de las ratas. Pulsa L para controlar la luz. Clever. The Grand Inquisitor doesn't do things by halves. No me van a... ¿No? Aquí no me hacen nada. Vale, míralas, míralas como rabian, chaval. Uf. Vale, cogemos. Espera. Para otro lado, para otro lado, para otro lado. Vale, soltamos. Y ahora podemos irnos por aquí. El radio también puede abrir el camino a las ratas o bloquearlas. Vale, vale, meca, mira qué guay aquí, oh. Uf, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vale, azufre. Esto aquí, un poquito de piel. Rocas. Y se ve que podemos tirar por aquí. Ay, 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 aquí. Aquí, 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 aquí también hay cosas. Y eso, vamos a la mesa de trabajo a ver qué podemos hacer. Nos falta tela, nos falta de todo. Me cago en Dios, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada.
Bueno, pues nada, no podemos hacer nada. No. ¿Qué pasa? ¿Eso qué fue? ¿Lo guardia ese? ¿Dónde está? Everyone's got a bit of treasure. Come on, Amicia. Do something. Come on. Ah, pues fácil lo tenemos. Se lo va a zampar, pero ahora mismo. What the heck? Claro. Y ahora yo suelto aquí. Y me puedo coger aquí y puedo coger aquí. Estos materiales son los que realmente hay un montón. Pero lo que nos falta es la... A window. Perfect. Una ventana, perfecto. Vale, pues vamos a... Es como rabian, tío, cuando me ven cerca. Let's get out of here. Vamos. Perfecto, perfecto. Uy. ¿Qué pasa? Hostia, Pedrín. Un monje. Magister. The Epi Sanguis. Let's see. Monje alquimista. Como tiene la frente, tío. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? Hostia, tú, para traer a las ratas. Odoris. That is just one of the effects of the Episanguis, when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. So why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious! Each Episanguis crystal must be kept for our project. Particularly as, in this form, it has been the source of some... How should I say? Regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. Claro. Hostia, pues era fundamental el carrito de este tío, ¿eh? Era fundamental el carro de este tío. What's that? I need to see this. Thecon. Come on, it's just a cemetery. Vale, por aquí no pueden pasar, ¿no? Entiendo, ¿no? More bodies. Uf, fíjate, chaval. Hostia, qué bien está. Qué bien está recreado. Qué bien. Qué atmósfera más conseguida, más tremenda, ¿eh? Es tremendo, chaval. Vale, parece ser que tenemos que ir por aquí. Cuero 5 de 6. Bolsa de munición. Permite llevar hasta 14 municiones de cada tipo. Tras experimentar con nuevas técnicas de curtido, Amicia ha conseguido mejorar la elasticidad de su bolsa, lo que aumenta su capacidad. Pero eso no me interesa. Ya no necesita herramientas para mejorar su equipo. Bolsillo. Permite llevar hasta 22 materiales. Esta sí mola. Y aquí lo que nos falta es tela. Mucha tela. Permite disparar dos veces seguidas sin tener que prepararse ni recargar. Uf. Esta también necesita un montón de piel. 7 más de piel. Y las cuerdas necesitan de todo. Entonces de momento vamos a pasar. Y lo que sí vamos a hacer... Ya te digo, tío. Esta. Wow, wow.
Ah, mira, esto es el Spanglius ese. Pisanguis. Adoris. Ahora puedes fabricar Adoris. Mandé pulsado en uno para el menú de selección. Now, you just have to try it out. Lucas, this one's for you. Punto de impacto de los proyectiles. A Doris atrae a las ratas al punto de impacto de los proyectiles durante un breve periodo de tiempo. Apunta a una superficie y dispara a Doris para hacer que las ratas se muevan. Vale. Espera. Porque voy a crear dos de estos y así me puedo llevar esto. Y ahí no puedo. Vale. This will save my life. I need to find more. Remember, the effect doesn't last long. Claro, Spanglius. El Episanguis amplía las posibilidades de mejora del equipo de Amicia. Haz clic en para abrir el menú de mejoras. Alquimia, recipientes. Aumenta la duración del efecto de Doris. Y la luminosia. Unas pequeñas láminas de madera en el interior del recipiente separan los diferentes tipos de ingredientes, por lo que se mantienen puros durante más tiempo, lo que a su vez aumenta su eficacia. Uf, esto es súper chulo. Instrumentos. La munición de Ignifer distrae a los enemigos cercanos. Amicia puede fabricar el Ignifer con mayor precisión si utiliza mejores herramientas. La mezcla refinada aumenta la potencia, lo que hace que suelte un montón de chispas mientras arde. Vale. Perfecto. Vamos a ver si podemos coger aquí, ¿no? Ay, me duele tanto dejar aquí, tío. Me duele tanto dejar las cosas por aquí. Más azufre, perfecto. Vale, ahora azufre no nos puede faltar. ¿Y ahora qué hacemos? Para pasar por aquí. Vamos a tener que utilizar el Spanglius. ¿Cómo se llama, tío? Que soy un patán para los nombres. Proyectiles. Odoris. Coño, se llama Odoris, joder. Se llama Odoris. Mira, mira cómo rabian. Pues no veo otra forma de pasar, ¿no? A ver si me pierdo algo por aquí. Nada, estas están a lo suyo. Por este lado. Por este lado nada de nada. Y por aquí no podré subir para arriba, ¿no? ¿Por aquí puedo pasar? No. Vale, pues nada, yo creo que tenemos que tirar hacia adelante y utilizar el Odoris nuevamente. It's locked. Vale, tenemos que irnos, pero otra vez con el Odoris este. Claro, es que no veo. No veo forma ninguna. Espera, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Venga, que así estas.
están ahí atrapadas. Perfecto, entonces ahora puedo coger aquí. Y aquí hay algo más. ¿Qué hay ahí, tío? I can't. If I can get it down there, I could climb on it. Ahí, a ver. Ay, no, 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 no. Claro, quieto, 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 quieto. Ahí, ¿cómo cojo yo eso ahora? ¿Cómo cojo yo eso ahora? A ver. Por este lado. Pero es que no puedo pasar para allí. A ver, cuidado. Ahora. Bien. Vale, esto lo tengo. Vale, y ahora. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Pero es que ¿para qué quiero yo ese carro? Porque... A ver, espera un momentín. Ah, mira lo que hay aquí, oh. ¿Y esto me puede dar la vuelta? A ver. ¿Verdad que no entiendo, tío? No entiendo para qué necesito el carro. ¡Uy! ¡Quieto! ¡Quieto, coño! ¡Cago en la madre del gallo! A ver. Tú me coges aquí. Vale, porque aquí no puedo.
aquí no puedo llegar. Entonces tengo que traer hasta aquí. ¿Y si hago una cosa? Esperarme. Otherwise, we'll keep them in there for long. I need to block them once and for all. All right. Please tell me this can still roll. Hey, 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 hey. Claro, tío, ¿cómo coño hago yo esto? Tío. Carl, I can get it down there. Vamos a ver. Climb on it. Dios. Vale, venga, vamos para aquí. Vale, y ahora. We're going to keep them in there for long. We need to block them once and for all. All right. Please tell me this can still roll. A ver, tío, que soy muy torpe con esto. Vamos, vamos un poquito. Vamos un poquito. Pero ¿por dónde lo tiro yo ahora? ¿Por aquí, no? ¿O cómo va esto? Was very discreet. Right, now just a bit more. Hostia, tío, es que soy muy torpe, tío. A mí ya, es que soy muy torpe con el bicho este. Ahí, coño. Uf. Vale, entonces. Vamos a fabricar esto. Y de momento. Aquí cogemos esto. Cogemos esto, cogemos esto. Y aquí podemos coger esto. Uf, tío, que lo me ha costado la misma vida. A ver. ¿Y aquí hay algo? ¿Esto qué es, tío? As if this place wasn't sinister enough. Fuente, ¿qué es esto? Fragmento de transi.
Las tumbas cadáver son una versión intrincada de las efigies, estructuras mortuorias sin cuerpos, adornadas con un bajorrelieve que representa a una persona fallecida en una plácida postura. En cambio, las tumbas cadáver representan a los muertos de forma realista, demacrados o en descomposición. Cada vez se ven más en los cementerios donde el influjo de los cuerpos infectados contribuye a extender el gran mal. No obstante, los cuerpos contaminados se arrojan a fosas comunes alejadas de las zonas habitadas, mientras que las tumbas cadáver se colocan en lugares sagrados. Uf, qué tétrico, tío. Qué. Uf. Vale, pues nada, aquí tenemos una cosilla. Vale. Parece que por aquí podemos volver a subir. Eso es. Y por aquí también. Vale, pues ya hemos descubierto lo que teníamos que descubrir. Y ahora ya podemos continuar camino hacia el... You see? You're doing it. You're getting there. Bueno, muy fácil lo veo yo esto, ¿eh? Muy fácil lo veo yo esto. Vamos a ir despacín, que no tenemos prisa. ¡Ey! Este es el carro, tío. Este es el carro. No podemos trincar nada de aquí. Azufre y cuerda. Y de este carro no podemos coger nada. Me cago en la leche. Por supuesto, por esta puerta nada. My God, what happened here? Ya te digo qué pasaba aquí, macho. Pasa algo raro, ¿eh? Aquí pasa algo extraño. ¿Pero qué es esta matanza, tío? Ya te digo, vaya sitio, macho. Pero ¿y aquí con todos estos cadáveres muertos? Y ahora digo yo, ¿y aquí no están las ratas? Porque aquí debería estar las ratas, macho. ¡Uf! ¿Pero qué es esto? They've slaughtered them. Ya la pobre va con la cara tapada, chaval. Uf, claro, aquí te puedes contagiar, ¿no? Lo siguiente. The rats. They've unleashed the rats. Help me. I can't. I'm sorry. Hostia, Pedrín, tío. Qué pasada, chaval. Qué pasada, tío. Qué bien está hecho, tío. They use the rats against the sick. Uf, la gente está completamente enferma, tío. Está como una puta maniaga, tío, esta gente por utilizar las ratas. What have you got to say that's so important? Screeching the whole time like that. They'll give you a reason to yell once you're in the bastion, won't you? They'll cut you up real good. Vale. Vamos a ir por aquí, que parece que aquí vamos a tener... Tenemos aquí a un guardia. I could try. Vale, pero... Puedes lanzar odoris a los enemigos para atraer a las ratas hacia ellos. Claro. It worked. Vale, y supongo que el odoris durará menos que el efecto de que se lo estén zampando vivo. Que ese efecto siempre dura más. Mira los perros, chaval, pobrecillos. But don't worry. All the others will soon be saved. Hey,
chucking them in the water. They'll all end up on the other side. We can't patrol there anymore because it fucking stinks. Well, you're lucky you can still smell something. Vale, podemos ir hacia allí. Vale, vamos a ver si podemos. I can hear the rats away from the bridge. Came from over there, didn't it? Vale. Why are they still here? Are the Episanguis cages? This is not just an evacuation. We're all going to get ill hanging around here. Passing it on from one sick bloke to the next, right up to the Grand Inquisitor. There'll be no one left. Shut the fuck up! Stop crying! I don't want to hear another peep out of you. Nothing! No. Aquí voy a utilizar la fuerza bruta. Dave, don't expect me to give up on you. Uy. Well, look what we have here. Venga, hombre. Uf. Me he salvado de milagro, ¿eh? De milagrito, milagrito. Milagro, milagro. Tenemos un poco de piel también. Y a ver. Aumenta la duración del efecto de odores y la luminosia. Esto ya lo podemos hacer, ¿eh? La munición de Ignifer distrae a los enemigos cercanos. Amicia puede fabricar el Ignifer con mayor preciso si utiliza mejores herramientas. Hostia, pero es que estos son 9, tío. Nos quedamos sin. Y a mí me gustaba esta. Vamos a esperarnos un poquito. Vamos a esperarnos un poquito. Vamos a acercarnos por aquí a ver hacia dónde vamos. Joder, qué torpe soy, chaval. Que tengo miedo a no poder volver para atrás, tío. Aquí, fijaros lo que hay aquí. Y puedo ir por ahí o puedo ir por aquí. Vale, porque se supone que por aquí podría yo. ¡Ey! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Oye.
Vamos a ver por aquí a dónde voy. It's one of those alchemist carts. There must be something useful in it. Amigo. Pues. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer esta. Mira lo que hay aquí escondido. Mira lo que hay aquí escondido. Perfecto. Ahí se están zampando aquel. Y aquí. ¡Wow! Aquí tenemos un montón de cosas. Y aquí. Vale. Bolsa de munición permite llevar hasta 14 municiones de cada tipo. Permite disparar dos veces seguidas sin tener que. Recipientes, aumenta la duración del efecto de oro y la luminosidad. Estos dos no necesitan esta. Distrae a los enemigos cercanos. Esto es que se lleva 9, tío. Nada, de momento me aguanto. Vamos. Vamos. Y otro salto. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos con estos? Porque aquí tengo ya unas cuantas ratas. Pero estas me comen, ¿eh? Hacer una cosa, vamos a tirar ahí y vamos a irnos. You there? I'm burning up inside. Tell me what to do. I don't know. What? Oh no, don't drink that. Oh, this is a nightmare. Come on. Be brave. The university must be close. Mira cómo está todo, chaval. Qué bárbaro, cómo está todo, tío. Vale, entonces. Vamos a hacer más de estos. Vamos a hacer una de estos. Y vamos así de momento. Vale, pues ahora que tenemos este momento de tranquilidad aquí, que hemos llegado a casi las puertas de la universidad, vamos a decir adiós al episodio de hoy. Y nada, yo creo que estamos a puertas de llegar a la universidad. Vale, pues oye, sin más, lo que quería hacer era agradeceros que os pasaréis por aquí y, como siempre, daros muchísimas gracias también por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo. Acordaros que el recordatorio habitual es que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal y, por supuesto, que os cuidéis muchísimo. Esta es nuestra última recomendación de siempre. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.